Yo femenino, aquí la vemos a Ali Sánchez, la china de Venezuela, llegando al cuadrilátero. Me pusieron bien el sobrenombre, ¿eh? Esos achinados. Va a enfrentar a Paulina Cardona, una vieja conocida nuestra, Paulina Cardona. Peleó con Jessica Bob, perdiendo por nocaut en el segundo round en el 2009, en Sunchales. Sí, sí, acá tenemos la data. Le decimos a nuestro querido perrito Pierri. Con Chantal Martínez, por ejemplo. Y con Carolina Gutiérrez, en Córdoba, en el 2011, en Villa Carlos Paz. Entre otras, ¿no? Digo, conocida porque peleó con algunas argentinas, por supuesto. Y va a enfrentar a la venezolana, Ali Sánchez, Paulina Cardona, acá la vemos, la chica de Barranquilla. Cuando uno dice Barranquilla, no puede menos que recordar a Palma Cardona, por ejemplo. O Santos Laciar con Cardona. Antecedentes, números de Paulina Cardona, Sergio Charito. ¿Cómo no? Nació el 19 de octubre de 1989. ¿Qué día? 19 de octubre. Ah, de Libra. La colombiana tiene 22 años, debutó en 2004 y su última pelea la hizo el 28 de enero de este año, cuando perdió por nocaut técnico en el tercer asalto ante Zulina Muñoz en el Distrito Federal Mexicano. 19 victorias, 7 por nocaut, 11 derrotas y 4 empates. Ahora es el turno de la presentación de Alice Sánchez, la venezolana. La china, que tiene estos números, antecedentes, la empezamos a conocer. Nació el 3 de septiembre de 1986. Vení, Virgo. La venezolana tiene 25 años, debutó en 2006 y la última pelea la hizo el 28 de febrero de este año, cuando le ganó por nocaut técnico en el segundo asalto a Adina Nobles en Panamá City. 9 victorias, 4 de ellas antes del límite, no tiene derrotas y ha sumado en su récord un empate. Este es el perfil de Alice Sánchez. Nosotros por schedule tenemos que este combate está pactado a 9 vueltas. Esta es una modalidad que utiliza la MB en sus peleas regionales. Sí, 9 por 2, tenés razón, acá está. Esto es lo que nos ha facilitado la producción de torneos y competencias, sí, el schedule, sí, con toda la información, todos los detalles. 9 asaltos, sí, entonces. Usted nos esperaba a las 9 de la noche, ¿vio? Nos cambiaron a partir de las 11. Lindo estadio parece, ¿no? Es un estadio clásico de boxeo. Clásico de boxeo. Prácticamente se realiza actividad pugilística sábado a sábado. No es tan, no tiene tantos colores y de primerísimo nivel, de pronto, como los de Europa, los de Alemania. Buen físico la de Sánchez, la venezolana, que ya empezó a trabajar con el jab de mano izquierda. Cardona quiere hacer lo mismo. Más estilizada, más longilínea la venezolana. De las últimas 6 peleas ganó 5 la venezolana y empató una. Ahí lo vemos a Maravilla Martínez de espalda con el traje, el saco gris. Seguramente lo estarás observando, Walter. Está hablando con, me imagino, algunos periodistas de algún medio radial panameño. Es que él iba a hacer una gira por diversos países. Y lo ubicamos ahora en Panamá. Seguramente va a ir también a Colombia. Mientras vemos cómo Sánchez maneja la mano izquierda. Cardona perdió con Carolina Chapita Gutiérrez el 5 de febrero del 2011. Recuerdo perfectamente esa pelea, por puntos en Villa Carlos Paz. Y mucho más abajo, lógico, en el 2009 pesaba mucho menos de lo que pesa ahora. Perdió con, si no me equivoco, y fijándome bien, con Jessica Bob en el 2009, en Sunchales. Sí, trabaja de probadora. Obviamente se encarga de alguna manera de engordar los récords de sus rivales, especialmente de las figuras de cada país. Paulina Cardona. Es muy regular, ¿eh? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las 6 últimas peleas, ganó 2 y perdió 4. Se está yendo el primer round con la derecha de Sánchez, que es mucha más agresiva. Amagando con la izquierda, seca con la derecha larga,
Se va la primera vuelta, suena la campana, final del primer asalto. Les proponemos la pausa, ya venimos. Muy bien, nosotros continuamos con boxeo de primera. 10 para la venezolana Alice Sánchez, 9 para Paulina Cardona, la boxeadora colombiana. Hablando de la cafetera, aquí estamos repasando su récord. Y ella peleó en la Feria de San José, en David, en Panamá, con Chantal Martínez, una de las boxeadoras de referencia que tiene el boxeo canalero. Y Martínez le ganó por nocaut técnico en el octavo asalto a Paulina Cardona. Es decir, que una vez que pisó Panamá, la colombiana de Barranquilla no ha tenido suerte. Vamos a ver qué ocurre esta noche. El primer asalto, cómodo para Alice Sánchez, la venezolana. Y en el 2007, ¿sabés con quién peleó también? Con alguien que fue rival de una campeona del mundo argentina, en la categoría ligero. Peleó con Jessica Marco. Simone da Silva Duarte. Jessica Marco le ganó dos veces. El 15 de septiembre del 2007, en Campo Grande, Mato Grosso, en Brasil. O sea, algunos nombres como para que la vayan conociendo, que tienen que ver con boxeadoras argentinas. Cuando estamos en el segundo round y acelera Sánchez, Ali Sánchez, la china, frente a la niña, la colombiana de Barranquilla, Paulina Cardona. Saca bien la izquierda en recto, Ali Sánchez, mucho más veloz. No solamente de brazos, sino también de piernas para salir y entrar. Está midiendo con la izquierda para darle curso y recto a la derecha. La sigue manejando con la izquierda, el recto de mano derecha. Quedan amarrados, la orden de la señorita árbitro. ¿Vos estás seguro que estaba Maravilla ahí? Sí. Tiene un buen físico Ali Sánchez para la división pluma. Es interesante. Muy interesante. Vamos a ver qué proyección le da a su manejador. Buena altura. Sí. Buena movilidad. Se está yendo el segundo round. La iniciativa siempre la tiene Sánchez, esperando y de contra Cardona. No queda más tiempo, suena la campana, chicas a las esquinas. La pausa de nuevo, ya venimos. Nosotros continuamos viendo el descanso de Ali Sánchez, la venezolana, que se llevó también lo mejor a lo largo de estos dos minutos. 10 para Sánchez, 9 para la colombiana Paulina Cardona. Estamos viviendo los segundos previos al inicio de la tercera vuelta. Recordemos, mañana estaremos en la provincia de Santa Fe con la presentación de Daniela Bermúdez enfrentando a la venezolana Mayerlin Rivas, donde estará en juego una de las tantas porciones del título gallo AMB. Ya vamos a hablar de esto junto a Walter Nelson. Recordemos que la división gallo AMB tiene como campeonas a la venezolana Janet Pérez, a la argentina Sabrina Pérez, y mañana conoceremos a la tercera campeona. Parece una pizza grande, ¿no? Algunos títulos. ¿Por qué no la cortan en 10 porciones? Así confunden más a la gente. Interinato de interinato. Mañana se va a dar algo poco usual y antirreglamentario. Hecho de un interinato, de un título interino de la ciudad de Villa Gobernador de Gómez. Son los desarreglos, ¿no?, que a veces cometen las organizaciones. Estamos en la tercera vuelta. Esta es la izquierda de Sánchez. Derecha y presión, derecha arriba y se fue al piso Cardona. Les decíamos, la izquierda de Sánchez le iba a dar curso a la derecha en el segundo round y ocurrió en el tercero. La cuenta le va a dar el pase. Qué derecha clarita. Midiendo con la izquierda, cuidado con la derecha cruzada. Quiere repetir Sánchez, quiere terminar el pleito. Derecha, izquierda, todas a la cabeza de Cardona, que aguanta como puede. Daría la impresión que se termina cuando Sánchez quiera. Hay una diferencia abismal de potencia, de calidad técnica. Quedan amarradas. Se tiene que serenar Sánchez para definir el pleito. Media distancia es lo ideal para ella, para despegar y ejecutar con derecha. Ahí está, otra derecha más. Atención con izquierda arriba en cross. No está bien Cardona. Tira a la derecha para liquidar el pleito. La está midiendo Sánchez. Falló con la derecha. Si la tira boleada no llega bien. Si la tira cruzada, sí. Explota en la cara de Cardona. Se va la vuelta, la campana va a salvar a la colombiana de Barranquilla. Va a sonar la campana, la está midiendo Sánchez. Uno, dos, ya. De izquierda suena la campana. Se ha salvado del nocaut Paulina Cardona.
Nos quedamos, nos dice nuestro productor, así que me tenés que dar la tarjeta y el comentario, Charito, laburá. ¿Cómo no? 10 para Sánchez, 8 para Cardona. ¿Por qué la diferencia tan amplia? Por el amplio dominio de la venezolana, que encontró mucha facilidad el espacio para elegir y entró perfecta esa mano boleada en forma de swing. Buen recorrido. Abierto, un poquito abierto. Exactamente, observa, llega perfecta sobre la mandíbula de Paulina Cardona para conseguir la primera gran diferencia en este combate. Intenta recuperarla, su rincón, a la boxeadora cafetera, y de esta manera Alice Sánchez, que es invicta, repetimos sus números, 9 victorias con 4 definiciones antes del límite y un empate. En la tarjeta de boxeo de primera ya tiene 4 puntos de diferencia. 30 para Sánchez, 26 para Paulina Cardona. ¿Qué rival sería para Jessica Marco, no? A mí me gustaría más verla con Alejandro Oliveras por la división. Atención, que atención, sigue, otra vez. Busca la definición. Jiménez va a buscar la definición, la están midiendo con la izquierda, salió con todo. Digo, por la marcada evolución de Jessica Marcos. Cada vez pelea mejor. Lo dejó demostrado en una pelea complicada y dificilísima. Como Ana Pulatón. Está midiendo Sánchez, se mueve Cardona. Yo te, derecha, te lo marqué por, obviamente por la división, ¿no? Por la categoría pluma. Obviamente que sería una gran pelea. Sí. Tendrían que coordinar y arreglar un peso determinado. No, y con locomotora pelea también, ¿eh? Muy sería buena. Fantástica. Sí. Está pagando Cardona, pero no se decide. Está aguantando la pelea y sufriéndola Cardona. Está muy segura de lo que hace Jiménez. No se apresura. Elabora, construye. Buen trabajo de mano izquierda para abrir. Trata de achicar, buscar la distancia adecuada. Que es esta, la media y larga. Para la proyección de mano derecha. Toma recaudo, tiro de la derecha de Cardona también llegó. Detalle para corregir en Sánchez, muy vertical, va muy derechita, lo amaga. Cardona únicamente trabaja con esa izquierda, tibia, leve, para sacársela de encima. Por eso no tiene ningún tipo de complicación Ali Sánchez. Toquetea, toquetea, le gritan desde el rincón a Sánchez. Con esa izquierda, ahora abierta. Me gusta el ritmo que le impone Ali Sánchez a la pelea cuando se está terminando. Se está terminando el cuarto round. Busca otra vez conectar esa derecha con la cual la tiró a Cardona. Suena la campana final del cuarto. ¿Cómo la tenés? 10 para Ali Sánchez, 9 para Paulina Cardona. 40-35 para la boxeadora venezolana, dijimos. Mañana vamos a estar en la provincia de Santa Fe con Daniela Bermúdez y Mayerlin Rivas. Atención que el 7 de abril, Walter, sí, con televisación también de Teis Sports, volveremos a Rafael Calzada, la provincia de Buenos Aires. Fernanda Alegre va a defender el título Welter Juniors del OMB enfrentando a la uruguaya Cris Namus. La boxeadora de los camioneros. La boxeadora que representa al sindicato de camioneros. 7 de abril en Rafael Calzada, allí estaremos. Que vean una buena pelea, allí estará. Te vamos a extrañar, querido Walter. No, seguro que no. Vamos a entrar en el quinto round. Che, después de lo que pasó con Lasarte, en Mar del Plata. Otra noticia del boxeo femenino vinculada a boxeadoras argentinas. Se postergó la pelea de Carolina Gutiérrez en Córdoba con Tenkai Tsunami. Iba a ir el 27 esa pelea. Se postergó, atención a la gente. Totalmente, de Córdoba. ¿No va el 27 de abril? No. Listo. Vamos a estar el 14 de abril en Neuquén. Billy Godoy frente a Carlos Valdomir. Billy Godoy, flamante número 2 en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, frente al ex campeón mundial que le ganara el título en el Madison Square Garden en enero del 2006, Carlos Valdomir, a Sam Judá. Hablando de Sam Judá, sí, ganó, se presentó. Ganó antes del límite, le ganó a Paris el fin de semana en Estados Unidos, pelea que era de carácter eliminatorio por el título Welter Juniors de la FIB, donde el campeón es nada más y nada menos que Lamont Peterson, que va a pelear en combate revancha con el británico Amir Khan. Le ganó muy ajustadamente en Washington. Merecía una revancha esa pelea. Estamos en el quinto round, hay ventaja para Sánchez, la china, la venezolana.
sobre la barranquillera, la chica de Colombia. Paulina Cardona, que aguanta, que es probadora. No muchas más virtudes de las que marcamos. Le piden actividad. Piensa demasiado la China Sánchez. Está muy parada Cardona, va a buscar Sánchez. Le piden que acelere, que entra sola de quiebre. Quiere abrir el fuego con esa izquierda. No se apresura Sánchez, él toma su tiempo. Es que boxea con placidez, ¿para qué va a pasar sobresaltos si tiene esta oportunidad? Ahora sí, puede venir el conteo. Castigó bien el cuerpo, repartió bien la combinación de golpes. Los ganchos abajo y luego cruzó con cross de mano izquierda arriba. Sánchez aguantó bien Cardona. Otra derecha más, suena la campana. Final del quinto. Seguimos, Charito. Empieza a ser un suplicio esta pelea para Paulina Cardona. Atención que no terminó bien, no llegó bien la colombiana a su esquina. Por eso tenemos que estar muy atentos para conocer el desarrollo de esta pelea. Insistimos, boxea con mucho placer, se traslada con mucha comodidad. Ali Sánchez, aquí la vemos, la morocha de malla rosa, que prácticamente no tiene oposición porque Paulina Cardona se defiende mal y no tiene calidad para contragolpear. 19 a favor de Sánchez, 50-44 la tarjeta de boxeo de primera. Nos decía Walter Nelson que el 14 estaremos en Neuquén con la pelea de Billy Godoy y Carlos Valdomir. Ese mismo día en Carué, vuelve el boxeo a Carué, en la provincia de Buenos Aires, nos informa Carlos Gasparini. Oscar el Vasco Mutuberría, el pupilo de Juan Martín Látigo Coshi, en división superpluma, va a enfrentar al cordobés Hugo Orlando Gómez. Estoy polvorita. Estuvimos con Gasparini en Villegas, en General Villegas, charlando, y nos hablaba de este festival en Carué. ¿Confirmado en Narváez el 21? No se sabía la fe, no se sabía el lugar, si Trelew o Bahía Blanca. Grandes posibilidades de que fuera en Bahía Blanca. Y el rival hasta ahora, el mexicano Cabrera. Hay que confirmarlo, ¿no? Sexto round de la pelea. Es monotemática, es un monólogo de Sánchez. Aguanta como puede Cardona, responde de vez en cuando, tibiamente, sin comprometer en ningún momento a Sánchez, que tiene más potencia, más variedad de golpes. Con un ataque que por momentos no tiene pausa. Se las ingenia la colombiana, levantando el hombro izquierdo, poniéndose de costado, caminando, para aguantar y soportar la pelea. En ningún momento ha sido protagonista la colombiana. El ataque siempre fue de la China Sánchez y haciendo mejor las cosas. El jab de mano izquierda ya no tiene tanta puntería y precisión como en las primeras vueltas, Sánchez. Pero mantiene el movimiento, mantiene la vocación ofensiva que le permite seguir marcando la temperatura de la pelea. Vamos a estar con Araña Vázquez. Roberto Vázquez frente a Mario Briones, el mexicano. ¿Cómo le gusta charlar a Maravilla Martínez? Así lo veo en la mesa principal, sí, a la vera del ring, ¿eh? Sí, lástima que está de espaldas al cuadrilátero. Otra vez con la derecha arriba, Jiménez. Esa derecha en swing la ha complicado muchísimo a Cardona. Abre bien con izquierda. Todos golpes rectos de Jiménez. Cuando achica sería bueno que trabaje al cuerpo. Golpes curvos, el gancho, el cross. Quiere repetir esa derecha, la tiró en el segundo round. Vamos a la pausa, ya venimos. Apreciamos el ataque, claro, contundente por parte de Ali Sánchez, la venezolana. 10 para la venezolana, 9 para Paulina Cardona, 60-53. Seguimos, atención, terminó la pelea, ¿eh? No terminó salió la pelea. Paulina Cardona, ¿eh? No salió en el séptimo round Paulina Cardona. Knockout técnico entonces para Ali Sánchez, que continúa invicto, invicta mejor dicho. En la pelea número 11, ahora tiene 5 knockouts, ha ganado, y se veía venir, ¿no? Ali Sánchez le ha ganado a la colombiana Paulina Cardona, una probadora, y no hay ningún tipo de objeción. Ha sido la décima victoria de Ali Sánchez, no tuvo sufrimiento, seguramente le ha dejado muy poco esta pelea. Recordemos, como lo marcaba Walter en el inicio de esta transmisión, que Cardona
Perdió con Marcela Acuña, con Jessica Bopp y con Carolina Gutiérrez. No se esperaba más de la boxeadora de Colombia. Fácil triunfo de Alice Sánchez, que sumó su victoria número 10. Y obviamente busca su chance internacional. Aquí la están proclamando. Hablando de boxeo femenino y de chance internacional, nos confirman desde la Patagonia, atención, Claudia López, la chica 10, va a pelear el 14 de abril con Kalesha West en México, donde va a estar en juego el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Repetimos la fecha, 14 de abril, Claudia López ante Kalesha West por el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Ha ganado por nocaut técnico entonces en la séptima vuelta. Ali Sánchez, su alegría para la china, para la venezolana. Pide pista esta chica, en esta categoría, pide pista. Paulina Cardona tendrá que reconsiderar, ¿no?, qué quiere hacer con su carrera profesional. Teniendo en cuenta las peleas que vimos de ella. Ha sido siempre probadora, aguantadora, recibiendo castigos. Y hoy ocurrió exactamente lo mismo que pasó con Marcela Acuña, con Jessica Bopp y con Carolina Gutiérrez. Vamos a hacer la pausa mientras están entrevistando en este momento a la china Sánchez. Ha ganado el nocaut técnico en el séptimo round.